En Famous Close Up te traemos la exclusiva de Fernando Colunga, quien salió del closet y se lanzó al agua. Yo sé que a ti este cuento te interesa bastante porque está bastante calientito, así que quédate conmigo hasta el final para que te enteres absolutamente de cada detalle. El nombre de Fernando Colunga lo hemos escuchado pues bastante durante este último año. Ese nombre ha sonado por diferentes razones y una de ellas pues es básicamente que este actor de 54 años en este momento de su vida pues no le hemos conocido una esposa y aparentemente pues su sueño más grande es ser padre. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr esto si hasta el día de hoy no te has decidido a casarte? Pero amigos, lo contundente del asunto es que hay muchos rumores de parte de gente muy allegada a él, pues que este señor tiene tendencias o tiene gustos sentimentales hacia su mismo sexo. De hecho, hemos escuchado muy fuerte algunos rumores de que él en algún momento pues tuvo una relación amorosa con su manager Omar Fernández. También hemos escuchado a algunos amantes por ahí también del medio de la farándula, quienes son Luis Roberto Guzmán, entre otros. Pero también, amigos, pues este actor se ha hecho muy polémico justamente por pretender tener relaciones para esconder su verdadera orientación sexual. Entre ellas hemos escuchado a Blanca Soto, una de sus mejores amigas que se conocieron trabajando en un proyecto de televisión y que la amistad fue a tal punto pues que ella lo apoyaría para esconder su verdadero gusto sentimental hacia los hombres. El año pasado este actor pues estuvo en República Dominicana como invitado en un programa que se llama Buenas Noches María Cela. Aquí en esta oportunidad pues a él le preguntaron acerca de su vida sentimental, y la cual no dio muchos detalles, pero tiempo después nos enteramos que estaría saliendo con una jovencita mucho menor que él. El nombre de esta mujer que presuntamente le robó el corazón a Fernando, y digo presuntamente entre comillas, pues se llama Raquel. Ella es productora de televisión y según los cuentan pues se conocieron en una reunión de trabajo. Raquel en este momento tiene 33 años mientras su pareja Fernando tendría 54 años. Todo apunta que Fernando estaría muy enamorado de Raquel. Sin embargo, fuentes cercanas, es decir, amigos muy cercanos a Fernando, nos han contado o se les ha ido un poquito la lengua diciendo que Fernando solamente aparenta porque simplemente aún no está decidido para salirse del closet, pero que esta mujer Raquel podría ser la elegida por Fernando para de una vez por todas casarse y que le cumpla el sueño de ser padre. Es decir, Raquel sería la elegida para ser la madre de los hijos de este actor que también es muy perfeccionista en su trabajo. Hemos escuchado que Raquel y Fernando han estado muy unidos en los últimos tiempos. De hecho, en la actualidad ambos están viviendo en Miami y tienen proyectos a futuro como producir una película. También en los diferentes shows a los que cuales ha asistido Fernando en República Dominicana se le ha visto acompañado de Raquel. A pesar que en el momento que le preguntan con quién está o cómo se está llevando su vida sentimental, él lo niega todo rotundamente. Si es una fachada de Fernando, pues no sería la primera vez que esto ocurriría, ya que cuando él empezó su relación con Blanca Soto, pasó absolutamente lo mismo. Es decir, se corrieron rumores de que Fernando y Blanca estarían viviendo juntos en una casa. De hecho, también se dejaron fotografiar juntos en múltiples ocasiones, pero al final todo apuntó que esta relación era totalmente falsa y que solamente Blanca lo estaría ayudando para que la prensa no se enterara de que él realmente no es heterosexual. ¿Cómo les quedó el ojo? Me encantaría saber qué piensan ustedes acerca de esta notición, acerca de esta exclusiva pues que nos enteramos el día de hoy. Déjamelo acá y nos vemos en la próxima.